Hola amigas de Mujer Presente. ¿Se acuerdan el video anterior? Nosotros trabajamos con Sebastiano Palumbo y peinamos y cortamos el pelo a una deportista de pelo liso. Y la promesa ahora en este video era trabajar con una crespa. Para que ustedes vean la diferencia, qué cuidados debe tener. También vamos a tratar de hacerle un corte facilito, para siempre pensando en la mujer práctica, deportista o no deportista. También les va a servir a las que tienen poquito tiempo para arreglarse y tienen su pelo crespo. Vamos con Sebastiano Palumbo, vamos para allá a ver con quién está. Hola, Sebastiano. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí está Carolina. Estoy con Carolina, que es una chica muy simpática y, como podemos ver, apreciar, tiene un cabello que es ondulado, casi crespo, abundante, de textura fina y con punta seca. Tiene una punta muy seca. Y el problema de ella es que se le enreda y, aparte de eso, que el volumen crece mucho. Así que es un gran volumen, un gran frizz, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de controlar y evitar. Tiene que usar champú anti-frizz, crema de masaje y, aparte, producto de styling que le baje el pelo. Perfecto. Bueno, frizz. Que ayuda al rulo, ¿no? ¿Eso ayuda? Que ayuda al rulo también, a mantener rulo o a formarlo mejor. Y segundo, ella después, ya, por ejemplo, puede cambiar su look perfectamente. Yo este cabello lo puedo dejar liso, liso, liso. También. Con el uso de las planchas, y que si va a usar la plancha, lógicamente, que tiene que usar un protector térmico. Eso es importante, Sebastiano. Sí. Siempre hay preguntas acerca de la plancha y el secador que queman el pelo. ¿Qué podemos hacer para evitar que eso suceda? Claro, por ejemplo, una cosa que no debe hacer una clienta es ponerse serum y después la plancha. Ahí freímos. Ahí freímos el cabello. Claro. Y siempre se aplica, todos estos productos se aplican de medios a punta. Es decir, nunca, casi nunca va en la raíz. Yeah. Porque la raíz, en general, los cabellos siempre están más grasos. Yeah. Entonces, ideal, antes de la plancha y el secador, un producto térmico. Sí. Que aísle. Y se esparce esa rocía. ¿Hay algún dato también acerca de las planchas que tenga que tener iones, alguna cosa? O llega porque no es una plancha como la que uno plancha la ropa. ¿Tiene alguna tecnología especial? La tecnología está muy avanzada. Existe marcas en el comercio que son muy buenos productos de cerámica. Cerámica, ya tenemos una. Claro, que han venido a sustituir a las placas metálicas. Perfecto. Y esas son, no son tan invasivas en el cabello. Perfecto. Son mejores. Bien, pues vamos a ver qué vamos a hacer con la carito. Y aquí en mano. La carito no quiere un cambio. Muy radical. Muy radical. Entonces yo me voy a abocar a cortar, como te digo, las puntas y luego hacer un buen tratamiento, un pack de lavado y un secado muy simple, cosa que ella también se lo puede hacer en su casa. Perfecto. ¿Ok? Ok, manos a la obra. Aquí estamos con Sebastiano en la parte intermedia del corte que tenemos con Carolina, y él nos va a explicar qué es lo que está haciendo. Claro, como Carolina tiene un cabello largo, lo tiene deshidratado en las puntas, quemado, entonces hay que, una de las partes del proceso de reestructuración del cabello es el corte. Por lo tanto, yo voy a cortar en este minuto todo lo que está dañado. Generalmente, cuando yo hago esto, mis clientas se asustan mucho. Yo les digo que por favor cierren los ojos. Así que, Carito, cierra los ojos. Así que, Carlos, cierra los ojos y yo procedo. Bien, seguimos con un tercer paso ahora, con el pelo todavía no terminado hasta el final, pero que también podría quedar así, ¿no, Sebastián? Claro, este es un estilo muy casual, o casual, como dicen, que a mí me encanta, porque es muy fácil de mantener y de hacer. Como podemos girarla, están sus rizos formados, muy acabados, muy definidos, se mantuvo el largo, que era el objetivo. Se sacaron todas las puntas que estaban secas, que eran muchas, y bajó el volumen, ¿entiendes? Si tú, mira, tócalo. No, sí, ¿ves? Está muy rica la textura. Tiene una textura. Y hablando de textura, yo le apliqué, y le sigo aplicando,
un producto que se llama Texturizer, un gel líquido de Sebastian para dar un cuerpo flexible. Eso podría ser un... Y formar los rulos. Es como una... Como un bálsamo, como una... Tú que tienes el pelo también muy parecido. Sí, yo uso un producto. Y se hace como un amasadito así, aquí abajo. Y eso ya eso favorece el... Favorece dos cosas. Uh-huh. Uno, la formación del rulo. Uh-huh. Y segundo, evita el frizz. ¿Alguna quiere hacerme otra pregunta? Sí, una preguntita que algunas mujeres siempre se hacen, que tienen susto con la caída del pelo. Hay muchas que se asustan, se me está cayendo mucho el pelo. ¿Qué recomendaciones podríamos dar con respecto a ese tema? Mire, lo primero es decirle a las mujeres que no se asusten, porque nosotros los varones somos los que tenemos el problema de la caída del pelo. Es difícil ver una mujer que tenga poco cabello. No obstante aquello, entonces también hay productos que te sirven para hacer masaje al cuero cabelludo, porque hay que ver la causa, por qué se está cayendo el cabello. Y una de las causas muy fuertes, tanto en el varón como en la mujer, es cuando hay exceso de grasitud en el pelo graso y en la raíz. Perfecto. Para ello entonces existen productos que se llaman peeling capilar, que se hacemos nosotros en la peluquería, y consiste en retirar toda la capa grasosa. Y que impide que el cabello, el folículo piloso, como se tapa, entonces el pelo no puede salir. Cuando quiere surgir y salir, hasta que está tapado. Está completamente tapado. O sea, hay que limpiarlo. Hay que limpiar el casco. Perfecto. Más que el mismo pelo, es decir, el cabello, es el casco el que está impidiendo y está haciendo que se caiga el cabello. Producto para pelo graso. Producto para pelo graso y el peeling capilar que se hace es una exfoliación de toda esta grasa que se acumula, sobre todo en esta zona, en la zona de arriba. ¿Y algún consejo? También me hablabas tú de la ducha, de algún problema. Ah, claro, cuando por ejemplo la persona es demasiado sensible y tiene poco cabello en esta zona superior, cuando llega a la ducha, constante y de todos los días en esa zona, produce daño y eso habría que evitarlo de alguna manera, ser suavecito en el lavado, no pasarse la uña ni rascarse, sino que muy suavecito, con harto cuidado y ojalá usar peines de diente ancho. Los peines muy finos parece que arrancan. Sí, los peines demasiado finos, entonces este es un peine un poquito ancho, hay otros que son más finitos. Uh-huh. Pero entonces yo prefiero un peine ancho o un cepillo ancho que no arrastre y retire el cabello. Muy bien. En fin, y lo último, bueno, ir a un especialista, a un médico. Un dermatólogo también. Que son los que han estudiado para eso. Bien, nosotros estamos listas con la Caro. Este era el ejemplo de pelo crespo. Y tenemos que recordarles lo del concurso. Muchas cosas aquí que Sebastiano nos ofreció. ¿Para quiénes? El sorteo es para las personas que comenten ambos videos. Y ustedes mismos pueden venir acá a la peluquería y conocer a Sebastiano a recibir su premio. Así que atentas y nos vemos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Estoy muy contento de haber participado en esta filmación. Espero que sea de utilidad. Uh-huh. Y bueno, hasta pronto. Hasta la próxima. Y vengan a cobrar los premios. Vengan a cobrar los premios. Chao. Chao.